Hello everybody, how are you today? Welcome once again, bienvenidos nuevamente a Talk. Qué gusto tenerles nuevamente aquí este día miércoles en la pantalla de UTV. El día de hoy tengo un invitado especial, como todos los miércoles tengo a Edison Yepes. Él nos va a acompañar la clase del día de hoy. Edison, ¿cómo estás? Muy bien, Guillo, gracias por la invitación. Háblanos un poquito de ti, preséntate ahí al público, ¿dónde trabajas? ¿Cuántos años ya llevas enseñando inglés? ¿Tu experiencia como inglés? Cuéntanos un poquito. Sí, mucho gusto estar aquí en tu programa, Guillo. Mi nombre es Edison Yepes. Soy docente de inglés alrededor ya de unos 15 años. ¿15 años? Uh-huh. Oh, wow. Y estoy ahorita en este momento trabajando aquí en Ibarra, en la unidad educativa 17 de julio. El 17 de julio. Entonces, sí. Tú tienes a tu cargo muchos jóvenes y tu trabajo es motivarles a qué. A que les guste el inglés y que traten de aprender por sí solos, a través de las redes, en tu programa, que busquen formas de aprender independientemente. ¿Y qué crees tú que es lo más difícil en el aula de clase, en tu experiencia? Creo que como docentes de inglés, lo más importante es hacer que los chicos se sientan motivados y que les guste el inglés para que después busquen la forma cómo aprender por sí solos. La motivación, y en verdad la motivación es algo muy difícil de alcanzar en una clase de inglés, y es por eso que en este programa nuestra intención es que ustedes se motiven a aprender inglés. Recuerden que con el inglés se les van a abrir muchas puertas. Bueno, ahora sí, vamos a concentrarnos un poquito más en el tema. Miren lo que vamos a ver el día de hoy. Un tema súper fácil, lo vamos a volver a revisar con la ayuda de Edison. Pongan atención. Ok, the present continuous. The present continuous. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a tratar el presente continuo. Y bueno, y lo vamos a hacer de una manera diferente, the present continuous. Vamos a irnos al pizarrón un ratito. Edison, a ver, vamos a hacer una pequeña conversación aquí. ¿Qué crees tú que es lo que necesitamos saber para el presente continuo? ¿Qué se necesitaría saber? Bueno, los chicos lo que tienen que saber es utilizar los pronombres, el verbo to be y el gerundio. Gerundio. Uh-huh. Miren, vamos a ver qué es eso del gerundio. A veces suena como algo confuso, el gerundio. Es de el verbo con la terminación ing. Básicamente es eso, el verbo con la terminación en ing. Gerundio, en inglés se dice gerund. Sí, entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo hacer gerundio. Mira, voy a poner aquí algunos verbos. Vamos con este que es el más facilito. Si yo tengo el verbo work, obviamente este no está en gerundio. ¿Qué tengo que hacer para hacerle gerundio? Le aumentamos ing. Exacto, solo aquí le voy a aumentar un ing. ¿Ok? Entonces, esto en español vendría a ser como decir que... Trabajando. Trabajando. Entonces, ese ing es como nuestro español, el... El ando y el endo. Endo, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, aquí sería working, sería trabajando. ¿Ok? Vamos a ver este. Eat. Eat. Sería eating. Eating. Comer. O sea, sería comiendo. Entonces, eating. Entonces, vamos a poner mucha atención. Work es, o sea, trabajar, ¿no? Si yo le pongo el ing, trabajando. Eat, comer. Si yo le pongo el ing, comiendo. Algo que les confunde mucho a los chicos es cuando a veces se le aumenta otra vez se le aumenta la consonante al verbo. ¿Cuándo sucede eso? Cuando, por ejemplo, tenemos el verbo run. Run, ok. Vamos a poner aquí un run. ¿Qué características tiene este run? Que tenemos consonante, vocal y consonante. Entonces, okay. Tenemos que aumentar otra n. Ok, entonces la regla dice así. Si tenemos un verbo que está en consonante, vocal y consonante, este de aquí, le volvemos a... Le repetimos. Repetir, sí. Running. Entonces ahí diría corriendo, ajá. Running. Entonces miren, súper fácil, sencilla, la regla que nos enseñó el teacher Edison. ¿Qué tenemos que hacer si el verbo termina en consonante, vocal o consonante? Solo le volvemos a duplicar la última consonante, ¿sí? ¿Qué pasa si el verbo termina en E? Por ejemplo, have. Have. ¿Qué tenemos que hacer? Reemplazamos la E y ponemos ING. Ok, entonces esta le quitamos. Le quitamos, sí. Y le aumentamos ING. El ING. Se queda having. Having, ok.
Entonces, para hacer un gerundio está súper fácil, súper sencillo, solo tenemos que aumentar el ING. ING. Listo, muy bien, entonces ya sabemos que es un gerundio, es cuando le aumentamos el ING, pero Edison nos había mencionado que tenemos que tener presente otros elementos como era el verbo. Verbo to be. El verbo to be. Entonces, acompañado a esto, tenemos que tener aquí el verbo. El verbo to be, que es el verbo ser. Ser o estar. El verbo ser o estar, ¿no es cierto? Be or not to be. Ok, listo. Y hay tres verbos to be con los cuales vamos a trabajar. ¿Cuáles son? En presente tenemos am. Ok, am. Is. Y are. Are. Ok. Obviamente, si combinamos estos tres verbos con el gerundio, ya tenemos una oración que tiene sentido. Por ejemplo, si yo digo esto. Mira, voy a hacer una oración. I am working. ¿Qué estoy diciendo ahí? Yo estoy trabajando. ¡Qué fácil! Miren, súper fácil, súper sencillo. Miren, solo tengo que tener un pronombre, un verbo to be que le corresponda al pronombre y un verbo en gerundio. Vamos a ver, dame un pronombre para este is. He. Ok, vamos a poner he. Le ponemos aquí y con... Mira, ahí. He's running. He's running. ¿Qué estamos diciendo ahí? Él está corriendo. Él está corriendo. Ok, y si ponemos aquí un pronombre, vamos a ponerle we. Y vamos a ponerle con we are eating. We are eating. Sería... Nosotros estamos comiendo. Comiendo. Listo, súper fácil. Entonces, miren, para formar una oración con presente continuo, que es lo que estamos estudiando en este momento, solo necesitamos un pronombre. El verbo to be en presente. Y el verbo con la terminación ING. ING en gerundio. ¡Qué fácil, qué sencillo! Ahora, pero la pregunta es aquí, Edison, ¿cómo podría hacer yo una oración negativa? ¿Qué necesito ahí? Utilizamos la misma estructura, pero le aumentamos el not después del verbo to be. Ok, por ejemplo, si aquí yo quiero decir que no estoy comiendo, solo le pongo el not aquí, ¿no es cierto? Sí. Uh-huh. Y ahí me quedaría una oración, dice, I am not... working. Miren qué fácil, para hacer una oración negativa solo tengo que aumentarle el... No. El not. Uh-huh. Ok, ahora, ¿cómo hago una pregunta? Aquí, para hacer la pregunta, pues cambiamos el orden y ponemos primero el verbo to be. Es decir, si quiero hacer pregunta, este de acá, le pongo... Primero. Primero, ya se me acabó el pizarrón, bueno, no importa. Le pongo aquí y esto se convertiría en una... Pregunta. Pregunta. Uh-huh. Entonces sería... Is he running? Is he running? Estaría diciendo, ¿él está corriendo? Sí. Miren, solo para hacer preguntas. Súper fácil, súper sencillo. Entonces, vamos a resumir. Muy fácil, sí. Entonces, para hacer una oración positiva necesitamos un... Pronombre. Pronombre. El verbo to be. Verbo to be y... El verbo. Para hacer una oración negativa, los mismos elementos, pero... Aumentamos not. Y para hacer pregunta... Invertimos el orden, el to be primero y luego el pronombre. ¡Qué fácil! ¡Qué sencillo! Entonces, ¿qué te parece, Edison? Vamos a ver a continuación en las siguientes diapositivas una explicación un poquito más detallada de estos garabatos que hemos puesto aquí, ¿ok? Así okay. Que pongan atención y tomen nota de lo siguiente. Ok, mira, Edison, ahí tengo, vamos a tener un verbo en su forma normal y le vamos a añadir ING. Vamos con el primero. Work. ¿Cómo me quedaría? Working. ¿Solo el aumento? ING. Mira, este verbo, study, ¿cómo me quedaría? Studying, solo le hemos aumentado ING. Queda la yema. Sí. Se mantiene claro, la yema. Sí. Study. Vamos con el otro, mira, este, go. Going, solo le aumento ING. Miren qué fácil, solo al verbo le tengo que aumentar ING, pero aquí viene uno que le tratamos de manera especial. Mira, tengo get. ¿Qué pasa ahí? Ahí tenemos que poner doble consonante al final y aumentar ING. Entonces le aumentamos otra T y el ING. Getting. Ok. Oh, getting. Oh, tú tienes pronunciación británica. Getting. Ok, vamos con ese que habíamos visto hace un momento, el verbo have. ¿Qué haríamos ahí? Aquí reemplazamos la E o quitamos la E. Y ponemos ING. Nos having. Having, very good. Y mira, este último, play, que es, le aumentamos simplemente ING. Playing. Okay. Play. Very good. Uh-huh.
Mira, entonces está súper fácil, súper sencillo hacer un verbo en gerundio, solo le aumentamos. Solo aumentamos ING. Qué fácil, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver qué elementos, a recordar qué elementos necesitamos para el presente continuo. Entonces, tenemos primero los... ¿Te acuerdas? Pronombres. Los pronombres. Entonces, ahí tenemos, mira, tres pronombres. She, we, I. Luego de esos pronombres necesitamos ¿qué? El verbo to be en presente. El verbo to be presente y... Y el verbo con la terminación, con el gerundio. El gerundio, muy bien. Uh-huh. Entonces, pongamos un ejemplo. Vamos a ver ahí, she... Is, por ejemplo, working. She's working. ¿Qué estamos diciendo ahí? Ella está trabajando. Mira, qué fácil. She is working. Vamos con el siguiente. Dice, we. Para este we, ¿qué necesitamos? Are, ok. We are. Vamos a poner el verbo go. ¿Sería? Ella está yendo. We are going. We are going. The next sentence. Allá. Nosotros estamos yendo. Nosotros estamos. Ah, claro, sí. We are going. Nosotros estamos yendo. Vamos con el otro pronombre I. I am. Necesitamos el verbo to be, am. Y pongámosle el verbo eat. Quedaría... I am eating. I am eating es yo estoy... Yo estoy comiendo. Entonces, en definitiva, todas las oraciones del presente continuo tienen casi la misma estructura. La misma estructura. Pero vamos a ver a continuación, mira, para hacer una oración positiva, sigan el siguiente orden. Una oración positiva tiene esta estructura. Ahí hemos representado con ese muñequito el sujeto, luego viene el verbo to be y el verbo en ing. Por ejemplo, mira, vamos a formar la oración. He, luego vendría. Is. He is. Y vamos a decir yendo a la escuela, ¿cómo quedaría? He is going to school. He is going to school. Miren cómo está. Facilita, esa es la estructura en forma positiva. Vamos con otro ejemplo, pongamos un pronombre en plural. ¿Qué tal el they? ¿Con qué verbo to be entonces tengo que trabajar? Usamos are, they are. They are. ¿Qué tal si decimos están comiendo? They are eating. They are eating dinner. Dinner. They are eating dinner. Mira, entonces esa es la estructura para hacer una oración positiva. Ahora, ¿te acuerdas para hacer oración negativa? ¿Qué hacíamos? Aumentamos not después del verbo to be. Entonces, vamos a hacer eso. A la oración positiva le aumentamos el not, que ahí está de color verde para que ustedes le puedan diferenciar. Uh-huh. Y vamos a hacer las mismas oraciones que vimos hace un momento, pero de manera negativa. Es decir, he, luego vendría. Is. Is. Luego. Not. Not. Y. Going to school. Going to school. Mira, qué fácil. Hemos hecho la oración positiva. En negativa. He's not going to school. Ajá. Ahora, hagámosle la siguiente en negativa, que era they. They are not. They are not. Eating dinner. They are not eating dinner. Ellos no están cenando. Uh-huh. Mira, entonces, chicos y todos los que nos están viendo a través de UTV, para hacer oraciones negativas con el presente continuo, solo añadimos el not. Solo añadimos el not a la misma oración positiva. Ya nos queda en forma negativa. En forma negativa. Y para hacer pregunta, ¿te acuerdas qué había que hacer? Ponemos primero el verbo to be. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a poner primero en questions, no se olviden que questions quiere decir preguntas, el verbo to be le ponemos al principio. Entonces, ¿te acuerdas del ejemplo de he's going to school? ¿Cómo le hacemos en pregunta? Uh-huh. Primero ponemos is. Is. Luego el pronombre he. He. Y el complemento. Going. Is. Going to school. Is he going to school? Ahí estamos preguntando. Estamos, él está yendo a la escuela. Miren qué fácil para hacer una pregunta. Solo le damos la vuelta al verbo y le ponemos al primerito. Is he going to school? La otra oración, ¿te acuerdas? They are having dinner. ¿Cómo le hacemos pregunta? Ponemos primero to be. Are. Are. Luego. El pronombre they. They. Y. They, are they eating dinner? Are they eating dinner? Mira, qué fácil, qué sencillo es hacer una oración. Muy fácil. En este caso, las preguntas con presente continuo. Ahora, ya tenemos toda esta información, ¿sí? Lo que vamos a hacer a continuación, vamos a ver algunos ejercicios, porque lo importante no es solo saber la teoría, sino poner en práctica. Practicar. ¿No es cierto? Entonces, vamos a practicar con algunos ejercicios a ver si ustedes pueden formar oraciones, ¿sí? Con los siguientes elementos que vamos a poner para que ustedes practiquen. Así que, let's practice.
So let's practice. We're going to practice. Vamos a practicar. Y ahí tengo, mira, esos dos elementos. Dice he y watch TV. ¿Cómo hago la pregunta afirmativa? ¿Cómo sería? A ver. Entonces ponemos primero el verbo to be. Afirmativa, I'm sorry, yes. Entonces sería he, ¿no es cierto? Ajá. Sería la he, oración. So. La oración afirmativa. Entonces sería he. Luego. Is. He is. Watching. Watching. TV. Entonces, esta es la estructura de una oración afirmativa. Ajá. He is watching TV. TV. Miren qué fácil. Con los elementos que tenemos ahí hemos formado una oración afirmativa en presente continuo. ¿Qué significa eso? Él está viendo televisión. He is watching TV. Uh-huh. Vamos con otro ejercicio. Ok, y aquí tengo más elementos. Ya tengo más elementos. No es solo watching TV. Ok. ¿Cómo hago la oración para decir ella está trabajando en la oficina? Entonces, para hacer la oración empezamos con el pronombre. Okay. El pronombre es she. She, entonces empezamos con she. Luego vendría. Luego tenemos el verbo to be is. She is. She is work. She, y luego va el gerundio. She is working. She is working. Y. In the office. Ok, she is working in the office. Mira qué fácil. Es el orden que habíamos explicado hace un momento. Primero el sujeto, luego el verbo to be y los demás. She is working in the office. ¿Y qué significa eso? Ella está trabajando en la oficina. She's working in the office. Listo, entonces hemos trabajado ya con algo singular. ¿Qué te parece si vemos algo en plural? Aquí va el siguiente ejemplo. Vamos con una en plural entonces. Vamos. Ok, y mira, ahí tengo el pronombre they. Tengo el verbo que tú me mencionaste en el pizarrón, run, y in the park. Así es. ¿Cómo le hago la oración? Entonces empezamos poniendo el pronombre they. They, muy bien. Entonces, pero en este caso ya no sería is, ¿no es cierto? Ya no va is porque estamos en plural. En plural. ¿Cuál sería el verbo? Are. They are. Ojo, pilas, chicos, es they are, no es they is, ¿ok? They are, porque es plural. Y luego viene el running. Running. Y mira, ahí tengo la doble N se repite, porque es la regla que nos decías, es consonante, vocal y consonante, doble N. Ahí tenemos el mismo ejemplo del pizarrón. They are running, pero le vamos a completar con in the park. They are running in the park. Como la foto. Sí, they are running in the park. Estamos describiendo lo que está sucediendo en la foto. They are running in the park. Pero ¿qué tal si ahora hacemos ya no oraciones afirmativas, sino preguntas? Vamos con el siguiente ejemplo. Mira, aquí vamos a hacer una pregunta. ¿Ahí qué dice? ¿Is Peter sleeping? ¿Is Peter sleeping? Si tú te das cuenta, estamos haciendo la pregunta, pero queremos describir lo que está sucediendo en la foto. ¿Es eso verdad? ¿Is Peter sleeping? No. No, ¿no es cierto? No. ¿Cómo digo no está durmiendo? ¿Cómo sería? Decimos he is no sleeping. Ok, miren, ahí tenemos. Habíamos visto que en la oración negativa solo le añadimos el not. Miren, ahí tenemos el ejemplo de una oración negativa. He is not sleeping. So, if he's not sleeping, what is he doing? He is studying or he is reading. Ok, he is studying. Mira, y ahí vemos claramente que con una pregunta podemos ya armar una conversación. Entonces, practiquemos la conversación. Yo te voy a hacer la pregunta, ¿ok? ¿Is Peter sleeping? He is not sleeping. He is studying. All right. He is not sleeping. He is studying. Ustedes pueden comprobar la diferencia entre la oración afirmativa y la positiva. Muy fácil. Solo agregamos el not. Y ahora sí, vamos a ir a un tipo de pregunta un poquito más difícil. Vamos a utilizar ahí una WH. Mira, vamos a hacer esta pregunta. Vamos a decir, what are they doing? ¿Qué significa esa pregunta, Edison? ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué están haciendo ellos? Mira, es una pregunta utilizando el presente continuo. What are they doing? ¿Qué están haciendo? Y vamos a utilizar este verbo, el verbo have breakfast. Have breakfast. Y con este verbo voy a contestar. ¿Cómo contestaría? ¿Cómo quedaría la respuesta?
Entonces nos quedaría they are having breakfast. They are having breakfast. They are having breakfast. Ahí tenemos la respuesta a la pregunta. Entonces practiquemos la conversación. Edison, what are they doing? They are having breakfast. They are having breakfast. ¿Y qué significa eso? Ellos están desayunando. Desayunando, ya podemos ver en la foto. Entonces, nos hemos dado cuenta que el presente continuo, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para indicar acciones que están ocurriendo en este momento. Exacto, nos sirve para indicar las cosas que están sucediendo en este momento. O sea, para describir, por ejemplo, lo que está pasando. Lo que está pasando, lo que estamos viendo. Lo que, mira, en español, mira, es igual, estamos viendo. Ajá. Es casi los mismos elementos que en el español. Entonces, vamos a hacer un poquito de práctica. Vamos a describir una foto para ver lo que está sucediendo en una foto. Así que pongan atención al siguiente ejercicio. Ok, we have some exercises. Vamos a hacer un poquito de ejercicios ahí. Y mira, vamos a describir esa foto. Y tenemos muchas cosas que están sucediendo ahí. Mira, están viendo la tele, escuchando música, comiendo, leyendo el periódico, etcétera, etcétera. Con esos elementos vamos a describir, ¿sí? Con el presente continuo, a describir lo que está sucediendo. La pregunta, ¿qué dice ahí? What are they doing? ¿Qué están ellos haciendo? ¿Qué están haciendo ellos? Exactly. What are they doing? ¿Qué están haciendo? Entonces vamos con el número uno. Y ahí le tenemos al chico, ¿no es cierto? Vamos a preguntarle. La pregunta quedaría así. What is he doing? What is he doing? What is he doing? ¿Y qué? Bueno, en español, ¿qué diríamos? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo él? ¿Qué está haciendo? ¿Está viendo? Está viendo la televisión. Viendo la tele. Entonces, ¿cómo se dice ver la tele? Watch TV. Watch TV. Entonces, vamos a responder. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo diría en inglés? Está viendo la televisión. He is watching TV. He is watching TV. Mira, con el presente continuo pudimos describir lo que está sucediendo ahí. Practiquemos la conversación. What is he doing? He is watching TV. He is watching TV. Entonces, el presente continuo, no se olviden, nos ayuda a describir situaciones que están sucediendo en ese momento. Vamos con el número dos. El gato. ¿Cómo digo en inglés qué está haciendo el gato? What is the cat doing? What is the cat doing? ¿Y qué está haciendo? What is the cat doing? Está durmiendo, ¿no es cierto? Está durmiendo, sí. ¿Cómo se dice dormir? Sleep. Ok, entonces vamos a decir que el gato está durmiendo. ¿Cómo quedaría? The cat is sleeping. The cat is sleeping. Practiquemos la conversación. What is the cat doing? The cat is sleeping. The cat is sleeping. Estamos usando el presente continuo para describir lo que sucede. Vamos con el ejercicio número 3. ¿Cómo digo qué está haciendo ella? What is she doing? What is she doing? What is she doing? Y creo que está escuchando. Está escuchando música. Música, ¿sí? Se ve como que está escuchando música. Entonces, ¿cómo se dice eso? Listen to music. Listen to music. Entonces, vamos a responder. ¿Cómo digo en inglés está escuchando música? She is listening to music. She is listening to music. Vamos a practicar la conversación. Edison, what is she doing? She is listening to music. She is listening to music. Ella está escuchando música. Listo, vamos con dos más. Ahora nos vamos a ir con el perrito. ¿Cómo digo qué está haciendo el perro? What is the dog doing? What is the dog doing? ¿Qué está haciendo el perrito? What is the dog doing? Y creo que está. Se está comiendo la pizza. Se está comiendo la pizza, ¿no es cierto? Y el verbo comer sería eat. Eat. ¿Cómo digo entonces el perro está comiendo? The dog is eating. The dog is eating. Vamos a practicar la conversación. Uh-huh. What is the dog doing? The dog is eating. The dog is eating. El perrito está comiendo.
Y para concluir, vamos a ver el último con la pareja ahí de los papás. ¿Cómo digo qué están haciendo ellos? What are they doing? Ajá, quedaría así. What are they doing? What are they doing? ¿Y qué están haciendo? Están leyendo. Están leyendo el periódico. Sí. Entonces, ¿cómo se dice leer? Se dice... Read. Read. Entonces, ¿cómo digo están leyendo? They are reading. They are reading. Vamos a practicar la conversación. What are they doing? They are reading. They are reading. Están leyendo. Listo. Y mira, hemos terminado la clase del día de hoy. Hemos visto nuevamente cómo utilizar el presente continuo. ¿Se lo utiliza para qué era? Para... Para indicar acciones, actividades que se están haciendo en este momento. ¿Y qué elementos necesitamos? Necesitamos el pronombre, el verbo to be en presente con sus tres formas y el verbo en gerundio. Muy bien. Entonces, todo lo que nos dijo el teacher Edison lo vamos a ver en el siguiente resumen de la clase del día de hoy. Entonces, tenemos que el presente continuo lo utilizábamos para describir acciones que están sucediendo en este momento. Y los elementos eran... El pronombre. El pronombre, ahí tenemos algunos ejemplos. Luego el verbo. El verbo to be, y, am, are, is, y el gerundio, ing. Por ejemplo, I am watching TV, you are learning English, she is going to work. Y ustedes pueden escribir las oraciones que ustedes deseen utilizando esta estructura. Listo, esperamos que les haya gustado el programa del día de hoy. No se olviden que este programa y todos los que estamos haciendo a través de UTBU los pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook como TalkUTV. TalkUTV, nos pueden buscar y encontrar ahí como TalkUTV, tal como le ven en pantalla. O nuestro canal en YouTube como UTV en línea. No se olviden que las hojas de trabajo y de refuerzo también las encuentran en estas direcciones para que puedan seguir aprendiendo aún más. ¿Okay? Ha sido un gusto haber estado con ustedes. Thank you, Edison, for being here. It was really nice to have you here. Thank you. Okay. Bye-bye. Have a great day, and I hope to see you next class. Bye. Bye.